Hola mis amores y bienvenidas otra vez a mi canal. En este corto video les voy a enseñar todo sobre las pestañas postizas. Empezando con cómo ponérselas. Vamos a empezar con las pestañas que son completicas. Entonces el primer paso es medir la pestaña y cortarla si es necesario. Este paso lo tienes que hacer apenas las compres, pues normalmente vienen un poquito más largas. Una vez que la hayamos medido, vamos a encrespar nuestras pestañas y vamos a aplicar pestañina. ¿Por qué? Porque esto le va a dar como una base al pegamento para que se pegue y la pestaña no se nos vaya a caer. Además, las pestañas usualmente vienen encrespadas, entonces esto va a hacer que se vea mucho más natural. Vamos a aplicar pegamento en la vena de la pestaña, concentrándolo en las esquinas. Y vamos a dejar que se vuelva pegajoso más o menos por 30 segundos. Vamos a poner la pestaña en la mitad de nuestro ojo y una vez que la tengamos en el lugar que queremos, vamos a arrastrar y vamos a pegar las esquinas, primero la de afuera y luego la de adentro. Esto es de mucha práctica, a veces te va a salir, a veces no, pero ten paciencia. Vamos a hacer mucha presión para que no se nos vaya como a caer la pestaña y para esconder la línea de la pestaña o la vena de la pestaña, vamos a aplicar delineador negro. Te recomiendo que sea delineador líquido, pues con este no vas a tener que hacer mucha fuerza y simplemente vas a poder tapar encima de la línea de la pestaña postiza. Vamos a aplicar pestañina para que se difuminen nuestras pestañas con las de las pestañas postizas. Y listo, me encanta este look porque te abre mucho los ojos y bien puestas se pueden ver muy bonitas. Hay mil pestañas de las que puedes escoger y todas se aplican igual con este método. Ahora con las pestañas individuales. Vamos a aplicar pegamento en un lugar, yo te recomiendo que sea tu mano, y vas a untar la punta de la pestaña de pegamento. Ahora simplemente vas a poner la pestaña en donde la necesitas o donde la quieres tener. Hay pestañas largas, medias y cortas. Dependiendo de esto puedes aplicarlas diferentes para cambiar tus ojos de forma. Vamos a repetir este proceso con todas las pestañas que queremos aplicar y vamos a aplicar la misma cantidad de pestañas en cada ojo para que nos quede simétrico. Le puedes hacer un poquito de presión con las pinzas para que se peguen muy bien. No te preocupes que el pegamento se seca transparente. Y listo, estas pestañas se ven muchísimo más naturales y son como pestañas que te acentúan el ojo. Ahora, cómo cuidarlas. Aquí puedes ver un par de pestañas que están un poco sucias. Lo que vas a hacer es vas a tomar unas pinzas y vas a con cuidado arrancar el pegamento que sobra de las pestañas. No sé si en el video se alcanza a ver porque el pegamento que yo utilizo es transparente, pero si utilizas pegamento negro se va a notar muchísimo más. Ten mucha paciencia y sostén la pestaña para que no la vayas a dañar. Y poco a poco arranca el exceso de pegamento. Decidí no adelantar este clip para que puedan ver en tiempo real el cuidado que se debe tener al arrancar el pegamento. Si lo haces muy brusco, puedes dañar la pestaña. Quiero que comparen la pestaña limpia con la pestaña que no está tan limpia. Ahora, para quitar los excesos de pestañina, vamos a tomar un copito y vamos a tomar alcohol normal y vamos a empezar a hacer presión y a limpiar la pestaña. Yo puse la pestaña encima de un pomito para que fuera más fácil. ¿Por qué lo vamos a limpiar con alcohol? Porque el alcohol le va a quitar cualquier bacteria, cualquier mugre, cualquier cosa que tengamos y además el alcohol permite que se seque muy muy rápido. Si la limpiáramos con removedor de maquillaje para ojos, usualmente esos tienen aceite y no se va a secar tan rápido. Y listo, este video fue súper corto pero súper informativo.
Espero les haya gustado mucho y déjenme saber en los comentarios cuál de las dos pestañas sería su favorita. Por favor, no olviden suscribirse y haz clic para ver mi video anterior. Las amo mucho, mucho, mucho y nos vemos pronto con un nuevo video.